El presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, llevará a cabo a partir de este lunes una visita oficial a México, en la que se reunirá con su homólogo Enrique Peña Nieto y sostendrá un encuentro con empresarios. Ambos presidentes revisarán la agenda bilateral con especial énfasis a las negociaciones que conlleven a una eventual suscripción de un tratado de libre comercio, lo que impulsará a Panamá como el socio clave que es en la integración de México con Centroamérica y generará uno de los corredores comerciales más dinámicos de la región, conformado por 165 millones de personas. Este será el quinto encuentro que ambos mandatarios sostendrán y es consecuente con la visita oficial que el presidente Peña Nieto realizó a Panamá el pasado 18 de octubre. La visita se enmarca en la conmemoración del 110 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales entre los dos países. Durante su estancia, el presidente Martinelli sostendrá un encuentro con empresarios mexicanos para promover las oportunidades de intercambio comercial y de inversión. Cabe destacar que el comercio bilateral entre México y Panamá se incrementó 214% en los últimos 10 años, con lo cual este país centroamericano se ubicó como el cuarto socio comercial de México en la región y en el onceavo en América Latina y el Caribe. Además, la inversión mexicana en Panamá supera los 2 mil millones de dólares, constituyéndose como el cuarto inversionista de América Latina y el Caribe más importante en ese país. Por su parte, Panamá es el segundo inversionista en México de América Latina y el Caribe, después de Brasil y el primero de Centroamérica. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.